Continúan los operativos contundentes contra el robo de energía. En esta ocasión, desarrollamos unas labores investigativas en una finca piscícola ubicada en Sabanilla, encontrando que esta finca se encontraba conectada en forma directa a la red de distribución. Al ingresar, encontramos 10 estanques, 6 grandes y 4 pequeños. La apropiación de energía aproximada es de 65 millones de pesos. Y tenemos la información que nos vienen robando la energía desde hace 2 años. Recordamos que estas conductas constituyen el delito de defraudación de fluidos, que tiene una pena máxima de hasta 6 años y una multa hasta de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades para que se determine quién es el autor de esta conducta y sobre él caiga el peso de la ley. Lamentamos que en una actividad como esta se opten por estas conductas para robarse la energía eléctrica. A la fecha, estamos adelantando 440 investigaciones por los delitos de defraudación de fluido, hurto y concierto para delinquir, y estamos trabajando de manera mancomunada con las autoridades y los usuarios para combatir eficazmente este tipo de conductas.